Juan Colón buscando bien el tiro. ¡Topa la puño! ¡Al área! ¿Cómo les va? Sí, arrancamos esta edición de Somos Deporte, felicitando y saludando a todos los empleados públicos. Aquí hay más de uno, así que saludamos a todos. Aquí digo en Santa Fe, en el cable no. ¿Cómo va, Mario de Monte? Muy bien, y nuestro camarógrafo, uno de nuestros camarógrafos, Marcos Martínez, le quiere enviar un saludo muy grande y desearle un fin de semana, un buen fin de semana, sí. Cristian Banay. Sí. Sí, él le ha robado muchas veces su... su cariño, Cristian. Cole colega, sí, le dice. Sí, cuando... sí, cosa que pasa. Bueno, Dios mío. Bueno, arrancó ya el partido de Colón y Boca Unidos. Arrancó hoy por la mañana con la venta de entradas y arrancó mal porque desde el operativo policial, bien, gracias. Una vez más, los encargados de cuidar a la gente. El operativo arranca a las 9. En vez de estar a las 7 de la mañana para controlar todo, llegan 10 y cuarto. Porque alguien se levanta más tarde. Y se ve que como alguien se levanta más tarde, empieza a llamar por teléfono y dice, che, mirá que hoy es el operativo. Arranca la venta. Y vayan yendo para allá a ver qué onda. Entonces se produce primero un caos, incidentes, colados. Uh-huh. Lo mismo de siempre, de absolutamente siempre. Porque esto debe ser la 15ª vez, no sé cuántas veces pasó últimamente esto en Colón y pasa en todos lados. Y es como que seguimos en la misma. Y el domingo tal vez sigamos en la misma, porque es así esto, es así. Nadie controla absolutamente nada que tenga que ver con el fútbol porque tiene leyes propias. Todo lo que tiene que ver con las canchas de fútbol tiene una ley propia. Bueno, Mario, nos metemos si querés primero con la venta de entradas y después pasamos a lo deportivo, porque recién te decía, va a poner el mismo 11, Colón, va a poner el mismo equipo que viene de jugar muy mal en Duragey. Y la verdad que yo no entiendo si es que pasa esto, por qué pasa. Pero bueno, en un ratito lo vamos a... lo va a explicar, mejor dicho, Mario de Monte. Pero vamos primero con la venta de entradas. Bueno, había gente que desde anoche o desde la madrugada estaba haciendo cola en las boleterías del gimnasio Roque Otrino para ser de los primeros en poder conseguir su entrada. Y hoy escuchaba a alguno de esos hinchas que se encontraron de ser los primeros por haber llegado bien temprano a tener 100, 200 personas adelante cuando se complicó todo el operativo, cuando se produjo precisamente la apertura de las boleterías. Indudablemente uno no se explica por qué la policía llegó más tarde de lo que debería haber estado, más allá de que estaba programado, que la venta de entradas iba a arrancar a las 9 de la mañana. Está claro que para prevenir cualquier tipo de inconvenientes, se entiende que un operativo policial debe arrancar mucho antes. Ustedes imagínense, el partido de Colón contra Boca Unidos arranca a las 5 de la tarde. Sí. Y que el operativo, como el partido arranca a las 5, arranca a las 5 de la tarde. Y no es así, no es así. Entonces, indudablemente acá falló, y ojalá sea la primera y única falla que tenga el operativo este fin de semana, pero de arranque falló el operativo policial. Esto es negligencia, esto es no querer hacer las cosas que hay que hacer. A ver, si uno sabe que la gente va temprano y no es la primera vez que se vende entradas, ya tiene que ser automático esto. Uh-huh. Arrancan a las 9 de la mañana con la venta de entradas. La policía está a las 7, a las 6 y media. Tener a guardia de seguridad ahí. Totalmente. Que estén limpiando, que no se colen. Pero esto pasa porque alguien quiere que pase, evidentemente alguien quiere que pase. Si no, no se entiende. Como el otro día decía, no se entiende cómo la gente entra a la cancha si es que nadie quiere que entre a la cancha. Bueno, esto pasa lo mismo. Uh-huh. Acá hay alguien que le conviene que cierta gente saque entrada, que cierta gente se cole y que haya este tipo de inconvenientes. Uh-huh. Pues si no, la verdad que no se entiende cómo la policía llega a las 9 de la mañana. Al menos yo, quizás se dio, pero yo no tuve la posibilidad de escuchar una voz oficial
digamos, que tenga que ver con la Secretaría de Seguridad en Espectáculos Deportivos que encabeza Pablo Farías. Yo no tuve en estas horas, Leo, la posibilidad de escuchar algún responsable para, en definitiva, ver cuál es el análisis que se hizo de esto que ocurrió. Bueno, afortunadamente, a medida que pasaron las horas, la situación obviamente se descomprimió. Sí. De hecho, mañana va a seguir la venta de entradas. Quedan aproximadamente unas 1.200, 1.500 generales. Quedan algunas plateas también. Mañana la venta va a ser desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Me parece que vamos a estar en presencia de un partido que tendrá récord de asistencia por parte de los hinchas de Colón, porque incluso se han habilitado sectores que no habían sido habilitados en otros partidos de Colón en condición de local, como por ejemplo fue frente a Olimpo de Bahía Blanca, aquel recordado partido en el cual Colón sobre la hora accede a aquel partido de desempate frente a Atlético de Rafaela por la permanencia. Bueno, en este caso sí estará habilitado ese sector para los hinchas de Colón, con lo cual uno imagina que este será un récord de concurrencia al estadio del Barrio Centenario para lo que será el partido frente a Boca Unidos de Corrientes. Me parece importante remarcar que mañana se vende de 9 a 16 en horario corrido, se vende el remanente de entradas, pero que el domingo ya no habrá venta de ningún tipo de entradas y que tampoco, está claro, va a funcionar la oficina administrativa del club. Y recordamos también que los socios con carnet y cuota de noviembre o anual van a ingresar sin abonar entradas. Muy bien, vamos a meternos con lo que tiene que ver con lo deportivo y vamos a, con imágenes, a hablar un poquito de lo que puede poner Mostaza Merlo. En Ciudad del Mueble tenés todo al alcance de tu mano. El surtido más completo para tu hogar. Ciudad del Mueble. Simplemente todo. Bueno, recordamos que desde anoche está concentrado el plantel de Mostaza Merlo en el Hotel de Campo. Hoy por la tarde hubo una nueva práctica de fútbol después de lo que había sido el ensayo futbolístico que ayer con dos equipos diferentes, en cuanto a nombres y en cuanto a esquema, había dispuesto el técnico Zabalero. El primer equipo en el día de ayer había sido el mismo que jugó frente a Douglas Hay de Pergamino con un 4-4-2, modificó para la segunda parte de la práctica, pasó un 4-3-3 con Brown, Garnier como lateral por derecha, Conti, Landa y Lazzaroni, Ballini, Poblete, Marco Fernández entre los titulares y el tridente ofensivo con Curuchet, Callejo, dos jugadores que no están entre los concentrados, y Becerra. Con estos nombres y con estos dos esquemas trabajó en la práctica de ayer. Hoy volvió a hacer fútbol con un 4-4-2 en cuanto al esquema en el equipo titular y con una modificación solamente en relación al equipo que viene de jugar en Pergamino. El ingreso de Lucas Alario en reemplazo de Raúl Becerra. La de hoy era una práctica muy importante para Lucas Alario, para ver cómo respondía desde el punto de vista físico. Alario completó la práctica de fútbol, no tuvo ningún tipo de inconvenientes, no sintió ningún tipo de molestias y me parece que esto no hace otra cosa que acrecentar las posibilidades de que Lucas Alario, en un partido tan importante como es el del domingo para Colón, pueda estar nuevamente a las órdenes del técnico. ¿Será la única modificación que va a presentar Colón para jugar ante el conjunto de Trujet? Sinceramente no lo creo. Quizás el domingo Colón llega al estadio, Merlo confirma el equipo y confirma esta formación con la cual trabajó esta tarde, pero me parece que Merlo se va a tomar su tiempo. En la práctica de mañana tal vez algún otro movimiento produzca y la confirmación, está claro, llegará el mismo domingo y tal vez con alguna otra modificación en el once titular. Por lo pronto, la formación que hizo fútbol esta tarde en el predio y a puertas cerradas tuvo a Brown en el arco, en el fondo a Cuevas, Conti, Landa y Lazzaroni. En la mitad de la cancha, Garnier, Poblete, Ballini, Vítolo y arriba la presencia de Pavón y de Lucas Alario, entonces, como se me ocurre, la novedad más importante del entrenamiento que el plantel desarrolló esta tarde en el predio, esperando por el compromiso frente a Boca Unidos del próximo fin de semana, del próximo domingo. Bueno, a mí me gustaría ver un equipo que no tenga o a Garnier o a Ballini. Y no es porque tenga el contrario. Garnier no, jugó muy pocos partidos bien. Si sacás el de Aldosivi, el resto lo jugó definitivamente mal. Y no fue el Garnier que se esperaba ver aquí en Santa Fe. Pero creo que Colón,
para salir a ganar el partido necesita alguien que le dé un poco más de aire a Pavón y a Lario si es que juegan los dos arriba. Ya lo vamos a escuchar al técnico de Colón, pero hoy Merlo fue claro, dijo tenemos la obligación y vamos a salir a ganar el partido. Bueno, habrá que ver si desde lo estratégico o también, claro, digamos, en cuanto a los nombres. Por eso digo que me parece habrá que esperar hasta el domingo. Uh-huh. Quizás en la confirmación del equipo el domingo, allí aparece, digamos, también en cuanto a lo táctico o en cuanto a las características de los jugadores, algo diferente a lo que probó. Y vamos a repasar la lista de concentrados. Son 20 jugadores en total los concentrados para el partido del domingo. Brown, Bailo, Cuevas, Olivera, Conti, Landa, Lazzarone, Vítolo, Ferracuti, Garnier, Brichoda, Fernández, Ballini, Poblete, Ramírez, Villarruel, Telechea, Pavón, Becerra y Alario. Los 20 nombres de un Colón que está desde anoche concentrado, esperando por el partido del domingo. Hoy hubo presencia dirigencial, tanto en el entrenamiento como en la concentración. Estuvo o está por estas horas el presidente de Colón, Lalo Vega, acompañando al plantel y al cuerpo técnico en estas horas previas a lo que será el partido que podrá marcar en caso de conseguir una victoria o tal vez aún empatando si es que se da algún otro resultado, partido que podrá marcar para Colón la vuelta a la primera división del fútbol argentino, que es, está claro, el único objetivo con el que se inició este campeonato en la primera B nacional. Así que, bueno, habrá que estar atentos el domingo a lo que será la confirmación del equipo por parte de Mostaza Mar. Bueno, la agrupación Renacer Sabalero emitió un comunicado de prensa para brindar apoyo a jugadores, cuerpo técnico y comisión directiva para obviamente el día domingo, para que se logre un triunfo deportivo, dice, que nos permita obtener un ascenso a la primera división del fútbol argentino. Un comunicado de prensa extenso, decía, de la agrupación Renacer Sabalero, que culmina diciendo: vamos Colón viejo nomás, todos unidos por la victoria. Es el compromiso, uno de los más importantes compromisos que no hay duda de Colón en los últimos años. Sin restarle méritos a muchos otros, sobre todo por lo que significaría para Colón no ascender en un torneo que dio 10 ascensos. Uh-huh. Por eso digo de lo importante que es Claro. Este desafío. Porque además se abrirían las puertas para un montón de cosas, para un lugar en donde Colón en la cancha no mereció perder, volver a un lugar en donde en la cancha no mereció perder nunca. Claro. Recuperar ese lugar, el dinero que hay cuando uno llega al fútbol de primera, un montón de cuestiones. Vamos a ver y escuchar al técnico de Colón. ¿Cómo no? Fue esta tarde que Mostaza Merlo atendió a la prensa, no así los jugadores. Esto es algo que estaba ya previsto, que no iba a haber contacto con la prensa, más allá de que es cierto, hubo algunas declaraciones de algunos jugadores puntualmente a raíz de lo que ocurrió con la visita de parte de la barra y de algunos hinchas a uno de los entrenamientos esta semana, pero digamos no iba a haber de manera programada, como sí semanas anteriores, esta semana puntualmente atención a la prensa por parte del plantel. Sí, por parte de su técnico, de Reinaldo Merlo, que esto decía hace un rato nada más cuando finalizaba el entrenamiento en el predio. Frigorífico Don Juan, troceadero de cerdos, fábrica de chacinados, ventas por mayor y menor, Espora 4462. En Alvear, reestrenamos nuestra casa ampliando y remodelando la sucursal número 1 de calle Alvear y Luciano Molinas, aquella que hace 43 años comenzó como un pequeño almacén. Visítanos y sorprendete con el súper más lindo de la ciudad. Alvear, somos del barrio. El plantel está muy bien anímicamente, están con muchas ganas, con una predisposición muy buena para el trabajo, han trabajado bien toda la semana. Y bueno, nos queda trabajar un poco mañana y bueno, jugar el partido el domingo. Van a ver un Colón protagonista que va a salir a ganar el partido. Mostaza, quiero preguntarte por lo que fue la visita de parte de la barra, de algunos hinchas el otro día, el diálogo con los jugadores. No, hablé con el capitán, antes y después, y bueno, estaban tranquilos que era todo apoyo, que los iban a apoyar en todo, y bueno. Así que lo tomo como algo nunca me había pasado, pero bueno, yo le dije al capitán si quería que vaya, me dijo que no, que estaba bien, si precisaban algo. No, que estaba todo bien, me contó lo que hablaron, que fue todo positivo, y bueno, que van a alentar el domingo, lo que precisamos que alenten el domingo a los jugadores. A los jugadores, no a mí, a los jugadores. Colón es un grande. Y bueno,
tenemos que demostrar que queremos estar en primera. Para eso tenemos que entrar y jugar el partido y ganar. Están bien los jugadores, también hay que hablar. A veces siempre yo hablo con los jugadores individualmente, que yo creo que tengo que hablar. Hablo con todos, grandes, jóvenes, hablo con todos. Están bien, los jugadores también. La verdad que también. ¿Cómo estás? Te quiero preguntar por dos ausencias entre los concentrados, no puntualmente en cuanto al equipo, la ausencia de Facundo Callejo y de Facundo Curuchet. ¿Esto tiene que ver pura y exclusivamente con una cuestión, una decisión futbolística, con por allí armar de determinada forma la lista de concentrados pensando en el partido del domingo? ¿A qué obedece? No, yo, o sea, son dos jugadores que están muy bien, pero yo elegí 20 y bueno, son 20 que tengo. Están 20 concentrados, ustedes tienen que dar de esos 20, tengo que elegir dos que quedan afuera. ¿Pensás, no considerás que Curuchet o que Callejo te pueden dar soluciones al momento de ir en búsqueda de un resultado? Y por ejemplo, tenés tres marcadores centrales en cancha y convocás a uno más para el banco de los suplentes como Wilfredo Olivera. Bueno, yo decidí esta lista y yo respeto la opinión de ustedes, yo elegí lo que yo creí que tenían que estar. Siempre hago lo que me parece. Siempre trato de buscar lo mejor para el equipo. Me puedo equivocar. Me pueden decir algún día te equivocaste, bueno. A Boca Unidos lo único que le sirve es la victoria. ¿Puede, digamos, favorecer en cierta forma a la intención de Colón el próximo domingo? Nosotros sabemos que tenemos que para no depender de nadie, tenemos que ganar el partido. Uh-huh. Y bueno. Así que nosotros vamos a tratar de ganar el partido. La palabra de Mostaza Merlo. Y antes de cerrar el bloque, vamos con Boca Unido para definir el 11 titular del equipo de Trujet. ¿Lo va a definir vos? No, ya está definido. En Ciudad del Mueble tenés todo al alcance de tu mano. El surtido más completo para tu hogar. Ciudad del Mueble. Simplemente todo. En Alvear, reestrenamos nuestra casa ampliando y remodelando la sucursal número 1 de calle Alvear y Luciano Molinas, aquella que hace 43 años comenzó como un pequeño almacén. Visítanos y sorprendete con el súper más lindo de la ciudad. Alvear, somos del barrio. Central Boca Unidos. Me dijeron sí. Que, porque estaba establecido que sea Sauce. Sí. Pero a raíz de algunas algunas cuestiones sí. Por allí que podía llegar a darse, sí. Como que vayan hinchas de Colón y demás, decidieron hacer tres reservas en tres hoteles distintos. Ah. Así que creo que estaba Sauce, Santo Tomé y un hotel céntrico de aquí de la ciudad. Mirá vos. Hay que ver dónde llega mañana. Para adivinar. Hay que. Y sí, van a tirar de todas maneras. Mientras ellos entre reserva, imagino que el que quiere ir a tirar bomba va a ir en tres grupos diferentes. Sí. ¿No? Matías Garabano va a estar en el arco en definitiva. Confirmado. Fue probado ayer. Viaja a Santa Fe con intención de atajar. Después habrá que ver, seguramente en el calentamiento mismo lo van a exigir para ver si puede atajar. Garabano. Pero por ahora es el arquero titular. Marcelo Ortiz, Rubén Maldonado, Matías Moisés, Leo Baroni, Gonzalo Ríos, Diego Sánchez Paredes, Santiago Raimonda, Guillermo Marino, José San y José Vizcarra los titulares. Además, Fabricio Enricot, Emanuel Olivera, Lucas Oviedo, Diego Barrado, Emanuel Perea, Fernando Sampedri, Emanuel Denning y Julio Montero, los que viajaron a Guíacer. De mitad de cancha hacia adelante con Raimonda, Marino, San y Vizcarra, para mi gusto lo más importante de Boca Unidos, hoy con la ausencia, o para el domingo con la ausencia de Matías Escobar, uh-huh. También una parte importante del equipo del cabezón. Interesante, sí. Trujet. Sí. Bueno, habrá que ver a qué plantea, qué viene a plantear. Bueno, Trujet aquí Boca Unidos tiene la obligación de ganar. Sí, pero no quiere decir que salga. No, bueno, está bien, pero llegado el momento. Y sí, en algún momento del partido tendría que salir a ganarlo. Tal vez lo haga desde el arranque. Tal vez. No tiene mucho para especular. La intención de Boca Unidos sea jugar con los nervios de Colón y atacarlo desde el arranque para hacerlo equivocar desde temprano. Uh-huh. Y tal vez sea esperarlo para que pasen los minutos y jugar más con el nerviosismo de Colón. Vaya uno a saber qué plantea un técnico con tanta experiencia como tú. Totalmente. ¿Algo más, Mario? Para nada más. Mañana nuevo entrenamiento para el plantel sabalero. Seguramente mañana Mostaza va a definir los 11 titulares, pero la confirmación está claro, llegará el mismo domingo.